¿Se acuerdan de Oscar Pistorius? Este exvelocista sudafricano que fue campeón en los Juegos Paralímpicos de Beijing 2008 en la prueba de 400 metros. Bueno, pues este viernes 5 de enero saldrá de prisión después de 11 años de condena por el asesinato de su novia Riva Steenkamp. Pistorius nació sin peroné y por ello desde pequeño le amputaron la parte inferior de las piernas para que pudiera desarrollarse utilizando prótesis. Así descubrió el deporte adaptado y en el atletismo empezó a utilizar unas prótesis especiales para correr con las que se ganó el apodo de Blade Runner. Antes de cumplir 23 años, Pistorius ya tenía los récords mundiales de 100, 200 y 400 metros dentro de su clase de personas con amputaciones en la parte inferior de ambas piernas. Y él buscaba la inclusión de los deportistas adaptados en el deporte convencional. A Pistorius no le permitieron competir con atletas convencionales en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, aunque sí asistió por su condición a los Juegos Paralímpicos de Beijing, pero presentó una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo que le concedió participar en un evento del deporte convencional. Esto sucedió en los Campeonatos Mundiales de Atletismo de Daegu, Corea, en 2011. Allí Pistorius corrió tanto en la prueba de 400 metros, donde llegó a las semifinales, como con el relevo 4x400 metros con Sudáfrica y ganó la medalla de plata. 2 años después de este hecho histórico, el 14 de febrero de 2013, irónicamente un día del amor y la amistad, murió Riva Steenkamp, la novia de Oscar Pistorius, que estaba al interior de la casa. Se dice que en ella se escucharon 4 detonaciones y que por estas murió Riva. Oscar argumentó que había disparado porque creía que había un ladrón dentro de su hogar. Sin embargo, ya había muchos antecedentes de este año de noviazgo que tenían Riva y Oscar en los que se vivieron muchos episodios violentos, por lo que estos argumentos pues no fueron considerados por la corte. Este asesinato dio por culminada no solo su carrera deportiva, sino toda su vida antes de este episodio. Y hoy, a sus 37 años de edad, Oscar Pistorius sale de la cárcel con un futuro incierto. Lo único que sabemos es que tiene libertad condicional hasta el año 2029 y que tendrá que estar en terapias para la ira y para comprender la situación de las mujeres y la violencia en el hogar, además de no poder dar entrevistas hasta que culmine esta libertad condicional. Pero no sabemos si regresará de alguna manera como promotor, entrenador o apoyador del deporte adaptado. Lo que sí sucedió como consecuencia es que Oscar Pistorius dejó una profunda y oscura sombra sobre su carrera deportiva que estaba buscando enaltecer el deporte adaptado del mundo. Yo soy Katy López y espero que nos sigan, comenten y compartan todo lo que decimos en este canal. Y además espero que si les toca partir rosca de reyes, pues ojalá les toque el niño, porque si les da la oportunidad de compartir tamales para el 2 de febrero, seguro será un año muy próspero este 2024.